Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Agradeciendo el espacio que se nos brinda. Segundo, saludándote y qué bueno que estás nuevamente ya en tu posición natural, que tanto te extraña y que realmente ya el pueblo salvadoreño creo que aprecia realmente este dinamismo que tú le das. Así que acá estamos para contarte las buenas noticias que el Centro Nacional de Registros trae para no solo este fin de año, sino que también para lo que es 2024. Qué bueno, Camilo. Muchas gracias por tus palabras y definitivamente que han hecho una gran labor, sobre todo ahora que tenemos esta cantidad de emprendimientos, esta cantidad de salvadoreños que se están atreviendo, gracias a las condiciones de seguridad, a las condiciones jurídicas de nuestro país, a poder emprender. Con 74 votos se aprobó el pasado 6 de diciembre. Y cuéntame, se trata de estas sociedades por acción simplificada. Correcto. ¿Cómo será ahora? Cuéntamelo. Bueno, hemos tratado de, a través de la ministra de Economía, tener una iniciativa de ley, la cual ya se materializó a través de una reforma al Código de Comercio, que es el código que rige las sociedades en el país, los actos mercantiles y a los comerciantes. Y en ese sentido hemos tratado de cambiar probablemente el esquema societario como la gente, digamos, durante los últimos años lo había conocido. Creo que para nadie es extraño saber que en El Salvador la mayor forma como se constituía cualquier sociedad, y el registro es la forma como se materializaba, era a través de sociedades anónimas de capital variable. Así es. Un tipo societario a través del cual tú debes de asociarte normalmente con tu mamá, con tu papá, con un socio probablemente de negocios, con tu esposa o hermano. Primero, porque tenías que asociarte, porque la ley pedía mínimo dos personas o más, efectivamente. Exacto. Marisol. Segundo, tenías que tener un capital mínimo para poder iniciar, que la ley, en este caso el Código de Comercio, establece en $2,000, aunque al momento de constituirte era pagar un 5%, es decir, $100. Tercero, tenías que ir donde un notario a que te hiciese la escritura, presentarla en el registro de comercio, pagar los derechos de registro, evidentemente, tener un auditor que sea el que te selle los libros, es decir, toda una serie de elementos los cuales hemos tratado de respetar y hemos tratado de mantener, porque es un esquema societario que había venido funcionando. Te menciono tal vez un par de números. En El Salvador, en los últimos 3 años, a partir de la llegada del presidente Bukele, el número de sociedades creadas en El Salvador ha ido aumentando. Pero el número del aumento ha sido en el orden de más o menos 100 adicionales cada año. Es decir, que allá por el año 2018 básicamente se creaban cerca de 2.800 sociedades. Estamos cerrando este año 2023 con más de 3.100 sociedades creadas. Es decir, con un aumento de 100 cada año, lo cual es muy, muy bueno. Son números récord, pero teníamos que dar algo más. Creemos que los micro, pequeños y medianos empresarios, pero principalmente los micro y pequeños, el esquema societario de las SAS o el esquema societario de las sociedades anónimas de capital variable no era siempre el adecuado para ellos porque era costoso. Un microempresario del cual evidentemente probablemente su capital de trabajo sea un tanto limitado, el gastar cerca de los $2,000 o $3,000 que cuesta constituir una sociedad en su esquema anónimo de capital variable es un capital demasiado alto y operar también lo es. Así que en ese sentido, digamos, siguiendo el mandato del presidente Bukele, que es, bueno, dinamicemos esta economía, busquemos alternativas y abrámonos, porque realmente hacia afuera ya hay otros países que han ocupado esquemas societarios como el que este día venimos a presentar, ya se encuentran ocupándolo y empezamos a explorar. Y así es como nacieron las SAS. En el año 2007, la OEA, el Banco Mundial, la OCDE, que es la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico, y aún la ONU, en su parte de la UNTAD, recomendó las SAS como un mecanismo o un vehículo, si le queremos llamar así, societario barato, económico, por medio del cual se le da una oportunidad al micro y pequeño empresario o al mediano para poder operar como sociedad, pero sin tantos requisitos, sin tanta, dijéramos, no sé si llamarle burocracia o carga económica, para poder hacer lo que hace, negocios, y de una forma simple y sencilla. ¿Y crear esta sociedad de manera individual entonces? Cambia totalmente. Yo pensaría que quizás los 4 grandes elementos que esta sociedad viene a cambiar, y para informarle a nuestra población, es que ahora, primero, ya no necesitas al socio obligado que antes tenía, ¿verdad? Recibíamos como registro básicamente una serie de sociedades de las cuales muchos son testigos, eran 100 acciones o 1000 acciones, de las cuales 999 pertenecían a Camilo Trigueros y una a Marisol. ¿Y por qué solo una Marisol? Ah, es que la verdad es que le estoy poniendo nada más para cumplir el requisito de que sea mi socia, ¿verdad? Mi mamá, mi papá, y es donde poníamos a toda la familia o alguna de las familias para hacerlo. Recibíamos y entonces nos poníamos a pensar, bueno, ¿y por qué lo hará la gente? Porque quisiera operar individualmente, pero no puede hacerlo.
Y al no poder hacerlo, estaba obligado a asociarse con alguien. Entonces, las SAS, digamos, tienen como una primera oportunidad el hecho que si te quieres constituir con tu mamá, con tu socio, lo puedes hacer. Pero si lo quisieras hacer individualmente, también lo puedes hacer. Así que el primer elemento que cambia es, lo puedes hacer con alguien más o individualmente. De acuerdo. Segundo, tenías que ir donde un notario. Todos los, digamos, directores dentro del registro, registradores, somos notarios, precisamente, abogados y notarios, y tenemos un protocolo o unas escrituras públicas por medio del cual se asientan las sociedades y se presentan en el registro de comercio, lo cual se sigue manteniendo con las sociedades anónimas, pero las SAS serán diferentes. En las SAS, lo que estamos buscando por la, dijéramos, grado, donde buscamos que el microempresario tenga acceso a poder a crear su sociedad es a través de un formulario, ¿sabes? Un formulario físico donde va a poder ir a nuestras oficinas, llenarlo y hacerlo. Y en ese momento, como es el esquema del presidente, hacer las cosas rápido, bien y fáciles, en 4 horas es nuestra aspiración. Hoy lo hacemos de un día para otro, pero nuestra aspiración, nuestro sueño es hacerlo en 4 horas, decir, salga ya con su sociedad creada. ¿Y por qué no pensarlo en 2 horas? Porque si en Singapur o Estonia logran crear sociedades en 2 horas, porque El Salvador no puede. Es uno de los retos que siempre nos hemos puesto. Entonces es llenar un formulario físico, del cual presentará, o electrónico, porque también vamos a ocupar la tecnología para poder crear esta sociedad. De tal forma que si tú tienes o le brindamos la forma a través de las entidades de tener una firma electrónica certificada, Marisol y nuestros compañeros y salvadoreños de la diáspora poder decir, puedo constituir una sociedad sin acercarme a El Salvador a hacerla. ¿Cómo? A través de una firma electrónica de la cual pondremos a disposición. Y podrán firmar también su formulario en ese sentido. Segunda ventaja. Segunda gran ventaja, definitivamente, como tú lo decías, primero el hecho de hacerlo de manera individual. Como tú dices, hay microempresarios que pueden comenzar con un capital sumamente pequeño y también esto era un impedimento. Normalmente, y lo decimos nosotros con toda la confianza que el caso amerita, no es un secreto para nadie, podemos buscar un marketplace en cualquier hoja web, el hecho de que los notarios podríamos andar cobrando entre 500 y 2.000 dólares, 3.000, dependiendo el despacho que tan grande, que tan compleja sea para una sociedad en su esquema anterior, 500 en el caso que sea económica o un familiar, dijéramos casi que en ese sentido. Así que segunda gran ventaja que tenemos es el hecho de que la SAS ahora lo puedes hacer a través también de un formulario. Tercera. Vamos. Porque va con más. Vamos con más buenas noticias. Más buenas noticias. El tercero es que antes tenías que tener $2,000 para poderte constituir como sociedad. Sí. $2,000 que materializabas a través de un cheque que dijéramos que en la práctica no tenía mucha lógica porque ese cheque es el que te servía para ir a abrir la cuenta. Tenías que tener un capital de los $2,000. Pagaderos un 5% al momento de constituirte, que eran 100 en el caso más económico, además de los gastos anteriores que ya tenías. Pero tenías que llevar ese cheque y bueno, con la SAS vale tan solo, bueno, no vale, si no hablamos así, se necesita tan solo $1 para poderse constituir y ya no por medio de un cheque, sino como capital inicial de trabajo. Es decir, que hemos puesto la cantidad simplemente de $1 para poderse constituir, porque realmente hemos aprendido, y así nos enseñan organizaciones internacionales, que los negocios se dan en base a la confianza. Probablemente cuando tú contratas una empresa, una sociedad o a un comerciante, tú no le pides la cuenta bancaria y le dices, mira, ¿quién sos? Probablemente el esquema de la confianza opera muchísimo si yo contrato a Marisol Dorat, probablemente para que realice gran parte del evento en donde me va ella a ayudar en la logística, la organización, la publicidad. No lo sé, pero si fuera el caso. Y entonces uno dice, ah, sí, porque conozco a Marisol. O segundo, le pido sus estados financieros, como tiene cualquier sociedad, y las SAS también lo tendrán, para ver con quién estoy tratando. Entonces, digamos, nos quitamos también esa carga. Y ahora ya no se necesita un capital mínimo para poder operar. En el pasar del tiempo, tú estableces cuánto es el capital que le quieres inyectar a tu sociedad y en ese sentido serán ya los negocios los que día a día vayan determinando qué comerciante, a partir de su credibilidad, a partir, digamos, de su fama, de su reputación, permite entonces ir cerrando y abriendo negocios con otros. Tercer gran elemento. Cuarto elemento, porque también hay un cuarto elemento, el hecho de que ahora, además de que ya no sea con un socio, que ya no sea con un notario, que ya sea a través de formulario, sin capital mínimo, ahora los diputados también tuvieron la iniciativa, a través también del esquema del presidente, de por qué hacerla
cobrada, digámoslo así, o por qué pagar derechos. Sí. Por un año se ha dejado una disposición transitoria a través del cual cualquier persona va a poderla constituir a costo cero, es decir, sin pagar derechos de registro, Marisol. Lo que significa que si lo que antes pagabas aproximadamente andaba en el orden de los $100 entre la matrícula y entre los derechos de registro de constitución de la sociedad, dependiendo del capital con el que te constituías, este año, desde que vaya a entrar en vigencia las SAS, va a costar $0 por un año este esquema transitorio. ¿Por qué? Porque queremos dar una oportunidad. Porque definitivamente creemos de que los microempresarios, los pequeños empresarios, tienen necesidad de una oportunidad de poderse formalizar. Y ese es quizás un poco lo que va más allá de esta reforma, Marisol. El hecho de darle una oportunidad a un micro o un pequeño empresario de poderse constituir, ¿sabes? De poder hacer negocios formales, de poder decir, de vivir en un esquema donde no existía crediticiamente hablando porque sus negocios y su oportunidad de llevar una contabilidad formal no podía tenerlo, ahora sí lo puede tener y poder decir, ¿saben qué? Tengo un negocio, tengo una contabilidad, tengo, digamos, un esquema bancario y la gente conocerá quién soy a partir del esquema societario en el que vivo y separando mis bienes de los bienes de la sociedad. Quizás eso te lo explico más adelante como parte de estos beneficios que hay. Ya mencionaste 4 ventajas, sí. Camilo, pero antes de pasar a plataformas El Salvador Maps, sí. Solo quiero preguntarte primero, ¿qué pasa con la figura del auditor? Sí, fíjate que actualmente se necesitan libros por medio del cual un auditor debe llevarlo a cabo dentro de una sociedad. En el caso de las SAS hemos eliminado, por decirlo de alguna manera, aunque el esquema societario ya lo establece, que al ser micro y pequeños empresarios ellos no deberán llevar el costo de un auditor. Imagínate que la economía que le estamos brindando, estamos diciendo que ahora con llevar una contabilidad formal, evidentemente, o llevando una contabilidad propia, si sus esquemas de venta no sobrepasan los que el código tributario ya establece, ellos perfectamente podrán llevar sus contabilidades. Y por otro lado también, quizás es que son tantas ventajas que de verdad que hasta cuesta enumerarlas, porque no solo sí. Son 4, quitamos lo del auditor, también no necesitan, dijéramos, un representante legal, que sí lo tienen, pero el esquema de administración de la sociedad lo establecen ellos, no tienen que casarse con un administrador único, suplente y titular, puede ser una combinación de ellos o una, dijéramos, junta directiva o una junta de administración. Ellos escogen la forma como desean administrarla y la toma de decisiones, por tanto, se simplifica porque ahora pueden hacerse levantamientos de reuniones sin hacer esas convocatorias formales que hay. Lo pueden hacer ahora más fácilmente y por tanto lo que estamos viendo entonces es un esquema societario diferente, un esquema societario, dijéramos, novedoso para El Salvador. Rápidamente, Camilo, porque tengo que pasar al otro tema. Si tiene tanto éxito, ha tenido tanto impacto en otros países, si sabemos que los salvadoreños vendemos hasta las piedras, así es, que somos tan creativos, tan comerciantes, ¿por qué nunca se había hecho esto en nuestro país? Una muy buena pregunta. La verdad que, ¿sabes qué? La OEA en el año 2007 aprobó y por unanimidad el hecho de que sea recomendable a todos los países de América el buscar el esquema societario en sus legislaciones, el establecer la SAS como un mecanismo y una alternativa de la informalidad a la formalidad y como un esquema que le brinde la oportunidad a los empresarios de poderse constituir. La pregunta yo también me la hago y trato de ver hacia atrás y decir, bueno, ¿y por qué no se había intentado hacer antes, verdad? Creo que el interés no estaba porque darle una oportunidad quizás a nuestros micro y pequeños empresarios. El mandato del presidente Bukele siempre ha sido oportunidades para todos, ¿verdad? Y como registro y como gobierno estamos cumpliendo ese mandato, que significa busquen esquemas nuevos, busquen elementos y que tal vez no son tan nuevos, Marisol, ya lo es que de 2007 claro. Está. En países como Colombia, por ejemplo, es un esquema a través del cual ha triunfado, ha dado muchísimo éxito y me encanta que el sector empresarial y por qué no decirlo el jurídico, ha generado un trending respecto de esto porque se espera que estas reformas entren en vigor a mediados de febrero, una vez salgan publicadas 60 días sí. Después, dice la ley, pero evidentemente ha generado, y lo he visto en redes, lo he seguido, y algunos también han preguntado a través de las redes o de las redes del CNR, bueno, ¿y cuándo entrarán en vigor? ¿Cómo haremos? Y todo, y definitivamente ha generado un interés del cual estamos muy satisfechos, muy alegres, bueno. Y creo que trabajando junto con las demás instituciones del Estado y como gobierno de El Salvador, haremos de la SAS un esquema exitoso a través del cual daremos la oportunidad a todos nuestros micro y pequeños empresarios para constituirse. Colombia, Ecuador y Paraguay
han sido casos exitosos de estos esquemas y evidentemente estamos teniendo el apoyo también de instituciones internacionales que también nos están apoyando para poder echar a andar el mismo. Así que expectativa alta. Pasamos al otro tema, la plataforma El Salvador Maps. Hablar de Chambita Medidor y midiendo El Salvador, desgraciadamente, es hablar de proyectos que en el pasado fueron un fracaso en nuestro país. Uh-huh. 50 años de desactualización, sí. De acuerdo a algunos datos que tengo. Cuéntame qué están lanzando ustedes. Bueno, estamos felices y lo prometido es deuda. Dijimos en la última entrevista que cuando lanzáramos la plataforma íbamos a ir a la entrevista AM con Marisol y íbamos a lanzar esta plataforma. Bueno, sí, ha llegado el día, Marisol. El trabajo de cerca de más de 2 años se está materializando y continúa. Y este día estamos lanzando la plataforma El Salvador Maps, de la cual invito a todos nuestros televidentes o público en general que puedan ya entrar a la página web El Salvador, www.elsalvadormaps.sv, del cual podrán ingresar a una plataforma creada precisamente para conocer nuestro territorio, para conocer nuestro país. Es una plataforma que el Centro Nacional de Registros ha desarrollado en estos 18 meses y que aún falta por desarrollar. Es decir, este ya la estamos presentando como un bebé que no está del todo terminado, sí, ni que ha terminado de crecer, pero ya lo estamos presentando porque definitivamente viene a cambiar un esquema histórico en el país y una deuda histórica, Marisol. Y es la deuda de conocer nuestro territorio, claro, desde el punto de vista registral, desde el punto de vista catastral, desde el punto de vista geodésico, fotogramétrico, que puede sonar como técnico. Bueno, se los explico entonces. El Salvador Maps es una plataforma a través del cual la población, el público en general, podrá ingresar y podrá verificar cómo se encuentran nuestros más de 20.000 kilómetros cuadrados de territorio, todo a través de fotografía tomada de la más alta calidad. Nos estamos volviendo dentro de esta plataforma como uno de los países más innovadores de América Latina por tener información actualizada. Hemos logrado en 2 años con este proyecto lo que otros no lograron en los últimos 20 años, Marisol, que es tener la información territorial. Que con una inversión de 69 millones de dólares, que fue lo que en teoría se invirtió para estos dos proyectos que fueron un fracaso. Los dos proyectos anteriores, Midiendo El Salvador y Chambita Medidor, buscaban hacer un levantamiento catastral, pero era un mecanismo a través del cual no funcionaba, porque era midiendo a través de, dijéramos, casi que cinta u otros elementos. Y el problema es que en nuestro país, a pesar de ser un país y un territorio, digámoslo, un tanto pequeño, lo cierto es que tenemos microespacios o microlotes, de lo cual vuelve muy difícil el levantamiento. Así que había que ocupar el sistema, digo yo, o la tecnología, que el presidente Bukele siempre nos ha dicho, ocupar la tecnología, claro, para hacer las cosas. No tenemos por qué seguir hacia atrás viendo esquemas antiguos. Lo tenemos en pantalla. Mira, ahí está nuestra plataforma, El Salvador Maps. Todo el que ingrese desde su celular o desde la computadora podrán ingresar ahora nuestro esquema. Miren, eso no estaba en El Salvador, no existía en los 20 años anteriores, ni ha existido nunca, y es conocer nuestro territorio. Todo nuestro país ha sido fotogramétricamente, o en buen salvadoreño, hemos fotografiado a través de 2 grandes vuelos, un vuelo alto y un vuelo bajo, que nos permite tener imágenes de altísima calidad. Allí podemos irnos y podemos encontrar aún, si quieren, el canal, ¿verdad? Sí. Televisión Nacional. Foro Alfa. Ex Foro Alfa, podemos encontrarlo y mirar la calidad de las imágenes. Sí. Son calidades que tienen cerca de 10 centímetros por píxel, lo que significa que así como está tu pantalla, Marisol, por ejemplo, de tu computadora, todo lo que quepa dentro de ese píxel se puede llegar a reconocer. Pueden acercarlo aún más y encontrar con un doble clic las colonias, las ubicaciones, poder encontrar entonces, mira por ahí la nitidez que tiene, eso no existía, señores, eso se puede ver en todo el país y hoy lo estamos lanzando. Aún falta muchísimo por desarrollar de lo mismo, sacarle ventaja, encontrar cómo se encuentra nuestro territorio. ¿Te imaginas los alcaldes, los ministerios, las empresas, los constructores, la capacidad que ahora van a tener a través de eso? Es altísima, pero sobre todo, ¿sabes quién? La población en general, porque creo que nos merecíamos conocer nuestro territorio desde el punto de vista técnico. La herramienta te permite tener varias capas de información. Los esquemas anteriores intentaron hacer eso, llevar información, compraron una avioneta, compraron una cámara que está todavía durmiendo el sueño de los justos, con casi 1,5 millones, porque la avioneta, el piloto y la cámara nunca se ocuparon en el CNR, pero estaban ahí, pero eran costos y gastos que realmente quedaron en el pasado. Chambita Medidor costó casi 70 millones, Midiendo El Salvador costó lo mismo, ahora lo estamos haciendo tecnológicamente. Y si te vas a la herramienta de la izquierda, podrás notar, y si nos vamos, si gustan, a la que está de último, hacia abajo,
Ahí le damos un clic y a partir de eso, ese, ay, miren, me apareció algo morado. Bueno, eso morado, ¿saben qué? Démosle clic a eso moradito, a cualquier moradito que encuentren ahí. ¿Y qué van a encontrar, señores? Van a encontrar la famosa visión 360 o lo que siempre quisimos en algún lugar, conocer las calles y las casas del Salvador a través desde la calle. Eso ya lo tiene Google, iba a decir alguien, sí, pero no lo tenía del Salvador. Eso lo hemos levantado nosotros a través de un levantamiento, como le hemos dicho nosotros, Street View, o que se le conoce, o Visión 360, a través de unos vehículos tripulados que tenemos nosotros, los cuales tú puedes ir avanzando y puedes ir avanzando y le vas dando clic a la calle, si gustan a la derecha, ajá, le vas dando clic a cada esos puntitos y vas avanzando cada 5 metros para verificar, mira, ya llegamos al Foro Alfa, te das cuenta, ya pasó el carro por acá, han sido casi 2.000 kilómetros, ahí le da clic a un colorcito naranja, a una ruedita naranjita y le va a permitir seguir avanzando. Como lo hacemos o como lo hacen los países más avanzados del mundo, El Salvador ya tiene también ahora su plataforma para conocer el territorio y de todo el país. La zona norte del país, señores, no teníamos ni siquiera información, Marisol, no había imágenes. Si no conoces su territorio, y entonces, ¿cómo puedes tomar políticas? ¿Cómo puedes llevar, dijéramos, tenés que mandar cuadrillas, tenés que estarte moviendo? Ahora un ministro de Obras Públicas puede saber un estado de una calle a partir de ver esto sin necesidad de mandar una cuadrilla. ¿Sabes qué? Si nos vamos también a la derecha y tomamos cualquier casa, vámonos a la derecha, veamos un portón ahí o una casa y queremos medir algo, vámonos a la izquierda, a la reglita que ven por la izquierda, al esquema de... A la izquierda, ven ustedes, ahí, correcto. Dele clic ahí. Y a partir de darle clic ahí, ahí está ya le doy clic. Ahora nos vamos a cualquier portón, dale clic primero y ahí ahora se te va a convertir en una reglita. Ahora. Y nos vamos ahí, toque ahí cualquier cosa, toque. Permítame. Ahí toque. Vamos a ver. Vemos que, sé si es por el hecho de que no hay ningún portón en ese punto exactamente. O vámonos allá a la regla. Y podés medir también, ¿sabes? Lo ancho para no tengas que... Okay. Ahí el otro lado se te convierte. Antes, dámosle clic a la regla y de ahí se te convierte en una regla y podés medir también. Y tenemos también fotografías de carácter oblicuo. Vámonos al siguiente de abajo y podemos ver edificios y fachadas. Esto no existía, Marisol. Esto es hacer un cambio totalmente en lo que es la forma de ver y de conocer nuestro territorio y tener catastralmente la información del país. Definitivamente la norma técnica establece que en los países como El Salvador, de los cuales está cambiando continuamente su esquema inmobiliario, es bueno que cada 2 o 3 años se esté levantando, de ahí que nos hemos nosotros armado con un vehículo para seguir recorriendo las calles y tener capas de información y poder entonces llevarlo. Pueden ver la zona norte, la zona sur, Sur City ha quedado espectacular, le hemos hecho especial énfasis con niveles de detalle altísimos y eso evidentemente es una inversión que casi ha llevado 20 millones de dólares y pensamos terminarla cerca de febrero y marzo del otro año porque vamos a lograr meterle más capas de información todavía. Esta es la forma como estaríamos presentando ahora El Salvador Maps, pero sin duda que vamos a seguir innovando y cambiando la forma como se registraban las cosas en El Salvador. Totalmente gratuita, de acceso público. El presidente ya sabes que es del esquema de que las cosas no deben de ser cobradas. La inversión es hacia nosotros. Primero, porque creemos que la inversión y el movimiento de tierras que va a haber es realmente parte de la verdadera ganancia que hay. Segundo, es información y creo que la información nunca debe ser un valor que debe ser cobrado a la población. El presidente creo que nunca nos cobró una vacuna, a pesar de que eran de las más altas tecnologías para combatir el COVID y todos nos vimos beneficiados con el mismo. Entonces, ¿por qué hacerlo ahora con un sistema tan importante de información como es El Salvador Maps? ¿El presidente tenía en especial interés en esta información catastral, Camilo? Desde que vimos, el plan de gobierno y el plan Cuscatlán, lo recordarás, se mencionó en aquel momento, algunos lo dijeron, el BUO, le decían, que es un sistema a través del cual se iba a tener una serie de información territorial de dónde se encontraban cada una de las áreas. Esto no es el BUO en sí mismo, quisiéramos que lo fuera porque es ambicioso, el BUO era grande, espacioso, ambicioso en cuanto a la información, pero tampoco se queda atrás. Es decir, tiene una serie de capas de información
para nuestros usuarios, pero también para el CNR. De tal forma que esta es una plataforma que hoy por hoy sirve a nuestra población, pero adentro de esta plataforma, dijéramos, hay toda una serie de capas que nos reservamos nosotros como institución, como CNR, que nos va a servir para apostarle a un área de las 5 que tiene el CNR que estaba olvidada y se llama el Instituto Geográfico y del Catastro Nacional. Esto lleva 14 antenas geodésicas que nos convierte en la red geodésica más alta de Latinoamérica para poder realizar cualquier labor de levantamiento geodésico. Lo sabrán los especialistas del área y por eso, dijéramos, un tema más técnico. Pero lo que sí sucede es que atrás de esta plataforma hay todo un desarrollo y lo habrá sucesivamente en la medida que se vaya alimentando. Digamos que esto es información en bruto, de lo cual seguiremos llenando de información porque nos encantaría poder darle clic a un inmueble de estos, sacar nuestra ubicación catastral, nuestra propiedad e información respecto de cada uno de los inmuebles. Camilo, mencionábamos de la plataforma El Salvador Maps que se lanza hoy, pero también me comentabas que esta información queda para Google Maps. Sí. Algunos, un alemán quizá no conocerá El Salvador Maps, pero sí podrá ingresar a Google Maps para conocer El Salvador. ¿Ustedes han trasladado esto? Sí, nosotros básicamente son una serie, dijéramos que lo quisiéramos dividir como en tres grandes áreas. Una primera, el aprovechamiento que la institución va a tener y nuestros compañeros, a quienes aprovecho siempre para saludar y mandarles un fuerte abrazo porque ellos son producto, ellos son los que han elaborado esta plataforma. Y que sacaremos beneficio nosotros a manera catastral, geodésico, fotogramétrico, digamos que es una primera etapa, interno. Otro, hacia afuera. Y hacia afuera yo lo plantearía hacia la plataforma El Salvador Maps, que va a quedar como una plataforma alimentándose, del cual evidentemente estamos llevando información, una serie de informaciones importantes, precisas y detalladas. Pero hay un tercer esquema, por si no fuera suficiente los otros dos, y es el hecho que, siguiendo la visión del presidente Bukele, es que esta información también hemos materializado y ya se encuentra levantada o subida, si dijéramos en términos de los tecnológicos, dentro de Google Maps, Google Earth y Google Earth Pro. ¿Por qué? Porque evidentemente, como tú bien lo apuntabas, es necesario llegar a todos los salvadoreños, pero llegar también a todo el mundo, porque probablemente El Salvador Maps sea una plataforma muy noble, muy buena, muy rápida, que va a quedar, pero normalmente allá afuera lo que se conoce es Google Maps, y al conocer Google Maps allá afuera, entonces le permite a la población el hecho de poder acceder. Tal vez algunos curiosos en las últimas semanas, porque ya materializamos prácticamente el 95% de la información que se encuentra en El Salvador Maps desde la visión panorámica, le decimos nosotros, de la visión aérea, se encuentra ya también en Google Maps, y entonces alguien probablemente curioso, quizás al manejar un día de estos, puso una ruta y dijo, bueno, qué bonito se veía Google Maps acá. Ah, bueno, ¿sabe por qué se ve bonito? Porque lógicamente ya le brindamos como CNR, como gobierno de El Salvador, a Google la información para que ellos levanten en su plataforma y ya no veamos esas imágenes que mirábamos de hace 20 o 30 años, ¿verdad? Así es. Que apenas ahí eran y eran por medio de satélite. Ahora fueron tomadas por medio de una avioneta y eso evidentemente nos permite tener una información, y lo decía la gente de Google, que nos hemos convertido en este momento en el país de Latinoamérica con la información más actualizada dentro de su base de datos. Imagínate qué orgullo. De toda Latinoamérica. De toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es el levantamiento más preciso que hay. Y segundo, en El Salvador, lo decía en mis entrevistas anteriores contigo y cuando nos daban la oportunidad, que era, no existía la visión 360, Google Street View. Tú ponías Street View y te regresaba el hombrecito que de la esquina en la capa de información Street View de Google Maps te regresaba. Ahora esa información se ha levantado gracias a que el gobierno de El Salvador y el CNR, a través del mandato del presidente Bukele, nos dijo, compártela también con Google. Entonces ya en Google Earth y en Google Maps, cualquiera, métanse a Google en este momento si lo desean hacer, me encantaría que lo hicieran, vas a poder notar esa calidad de imágenes que evidentemente hemos brindado y que Google, como parte de este convenio, hemos logrado ya materializar. Sí, recordemos que ya el presidente de la República, Nayib Bukele, ha estrechado los lazos con Google, hemos conocido, ha sido un gran año para El Salvador, este 2023, y qué mejor manera de terminar el año con este tipo de trabajo y de esfuerzo. Es el hecho, nos estamos convirtiendo como la primera institución, Marisol, que ha materializado el convenio que el presidente Bukele nos dio la buena noticia hace unas semanas atrás de ir a haberlo firmado. Nuestra información del Salvador Maps está alojada ya en los servidores y en la nube de Google, así que pues estamos contentos de poder aprovechar ese convenio como parte de la digitalización que ese estado necesita y del cual, te soy sincero, estoy en un foro de
directores de registro latinoamericano que la OEA organiza, y con un gran orgullo, bueno, no solo el hecho que el país al que uno va, en este caso, le pregunta por el presidente a cada momento que conoce que uno es salvadoreño, sino que además el hecho de poder presentar de que los tiempos de respuesta en materia registral son a un solo día. En aquel momento creo que te mencioné en la última entrevista que eran 80 servicios que teníamos ya un solo día, que de 2021 nos habíamos sumado a esta teoría o a esta dinámica. Hoy son 127 servicios, hemos aumentado el plan de 25 minutos para poder ser atendido, y el hecho de que ahora tenemos también una herramienta catastral, una herramienta tecnológica y fotográfica para poder aprovechar aún más el contenido de nuestro territorio nacional. Así que creo que no podemos cerrar mejor el año, y bueno, y ahora la SAS también como parte de eso. Pero si también me permitís mencionarlo, decir que en materia de propiedad intelectual, por decir otra de las áreas que ve el CNR, hemos avanzado muchísimo. Me alegra saber que estamos cerrando con año récord en depósitos de obras, lo que significa derecho de autor, que significa también en marcas, número de marcas récord este año nuevamente, así que vamos 3 años récord de un año superando el anterior, y tal vez cerrar con algo que no había dicho antes, y sí, totalmente nuevo, estamos cerrando año récord de patentes. No habíamos recibido el número de solicitudes de patentes nacionales, Marisol, salvadoreños presentando patentes nacionales, también con 9 patentes hasta el momento, al día de ahora, solicitadas, y eso ha sido parte de lo que el trabajo como institución, como gobierno, ha ido a la búsqueda de estos talentos, porque talento creo que hay en El Salvador, nada más había que, creo yo, hacer ese match que no existía en el pasado, porque nunca habíamos recibido un número de solicitud tan alta de invenciones hechas en El Salvador. Claro. Esperamos se materialicen, el anexo de patente es complicado, pero realmente estamos felices, estamos demasiado contentos por decir de que se están haciendo las cosas. Y que eso, sin duda, como tú dices, habla muy bien del talento salvadoreño. Constantemente conocemos de cerebros salvadoreños que se conocen en otros países del mundo, y desgraciadamente en nuestro país no se da esta oportunidad para conocer sus obras, y que ustedes estén acercándose de esta manera, sin duda es una muy buena noticia. Nosotros realmente nos hace feliz, nos hace materializar el mandato que el presidente nos ha dado de ir, y no solo en un esquema inmobiliario. Ya ves que en el esquema inmobiliario, claro, siempre hemos dicho que hemos avanzado muchísimo, servicios tecnológicos, hoy venimos a anunciar los catastrales y evidentemente los de comercio, y por qué no mencionar los de propiedad intelectual, los de garantías mobiliarias y así sucesivamente. Entonces, definitivamente estamos cerrando el año con muy buenas noticias, y si queda espacio, todavía anunciar un par de cosas nuevas, porque no nos detenemos, tenemos que seguir adelante. Camilo, rápidamente, un 5.7% los servicios demandados crecieron en el Centro Nacional de Registro. Crecieron, y a falta de esta semana, que todavía queda la oportunidad para poder realizar sus trámites en el Centro Nacional de Registros, en cualquiera de nuestras 14 departamentales, en cualquiera de nuestros 5 registros, estamos diciendo, estamos cerrando un año histórico. Rompimos ya récord desde hace aproximadamente inicio de diciembre, y por tanto ya todo diciembre ha sido, como decimos, ganancia en cuanto a números. El 5.7 nos llevó a que este año sobrepasemos la cantidad de 1.200.000 solicitudes que recibimos el año pasado, números más, números menos, pero hemos sobrepasado. Así que otro año histórico para el CNR, y que evidentemente no tiene que ir acompañado nada más de un trámite de decir, bueno, y ahora sobrepasar un número, sí, bueno, vamos sobrepasándolo año con año. El esquema de personas siguen siendo los mismos, los compañeros, y por eso a mí me encanta el mencionar que el talento humano, más allá del tecnológico, a pesar que hemos invertido casi, le decía a los compañeros en un informe que les daba, que 8 de cada 10 computadoras han sido cambiadas en el CNR, que básicamente la obsolescencia vehicular es mínima, porque se ha logrado comprar casi 37 vehículos también, cambiando la flota vehicular para seguridad de nuestros compañeros y poder llegar a hacer los mantenimientos catastrales que demandan, con las inspecciones que demandan, pero además dando otro esquema también hacia nuestra población, que creo que es hacia quien nos debemos. Y en ese sentido, y mencionarles que ahora tenemos ya lo que en aquel momento iba a ser una inauguración, un chat box o un contact center que no se limita. En aquel momento era un call center de 2-3 personas la que se recibió como administración. Le hemos invertido, hemos aprendido, tenemos un software especializado. Ahora son más de 8 personas las que se encuentran en un call center, pero adicionalmente, más que un call center, ahora es un contact center, porque hemos abierto una nueva vía o una nueva forma de contactarnos, y esa es a través del chat, a través del WhatsApp, dijéramos así, más específicamente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un WhatsApp que es el 2593-5000, a través del cual
si no quiere llamar por teléfono a ese número, puede WhatsAppear. Y ahora, y cualquiera lo puede probar en este momento, o sea, casi que lo reto a que lo pueda escribir y le aparecerá un chatbox o lo que es un robot, el cual usted podrá hacer dos cosas. Primero, consultar el estado de su trámite. Ya antes lo podía hacer en nuestra página web, con solo meter un número único, porque ahora tenemos un número único de presentación. Antes había uno por cada uno de los registros, tenías que buscar. No, eso se acabó. Un número único de presentación, el cual identifica tu trámite y dirá: Marisol, su trámite se encuentra en calificación, ya está en despacho, está listo para retirar, está observado, puede hacer si hay alguna observación hay. Pero además de verlo en la página web, además de llamar por teléfono y consultarlo, ahora también lo podrás hacer 7 días a la semana, 24 horas del día, a través de un chat, del cual pondrás tu número de presentación y te dirá el estado en el que se encuentra. Adicionalmente, si tienes dudas o consultas respecto de cómo se hace un trámite, también los 5 registros tienen toda una serie detallada dentro de nuestro WhatsApp, del cual podrás evidentemente hacer la consulta y podrás ver automáticamente 7 días a la semana, 24 horas del día, cómo se hace un trámite. Y en horas de oficina, lo aclaro, de 7:30 a 4 de la tarde, poder hacer consultas por medio de WhatsApp con uno de nuestros agentes. Así que también un nuevo canal para podernos comunicar con nuestra población, esté presente o esté en el extranjero o esté donde sea, porque ahora también el CNR se abre a través de un canal de contacto nuevo como es el Contact Center. Y algo que me encanta además, que ha sido uno de tus grandes hitos este año junto a la familia del CNR, es la expansión a todo el territorio nacional, es decir, oficinas en todo el territorio nacional para que puedan brindar la atención que se merecen todos los salvadoreños, y creo que esto va encaminado en la manera de mandatar del presidente Bukele, donde insiste que exista igualdad para la señora que vive en el cantón, en el departamento de la Unión, como para el empresario que tenemos en la capital. Totalmente. Hemos invertido en nuestras instalaciones y es que es evidente, tenés que, si somos un gobierno donde lo público tiene que ser igual o mejor que lo privado, hay que invertir en nuestras instalaciones. Zacatecoluca, yo siempre digo, me encanta que lo visiten, 28 parqueos, aire acondicionado en la parte de abajo, en la parte catastral o registral. La Unión, estamos a punto de inaugurarlo, ya nuestras oficinas de la Unión es CNR y dejando de alquilar, que es importante, claro. Y sin comprometer los haberes de la institución. Es una institución de la cual ahora ya no debemos absolutamente a nadie, que ahora la Unión y SB Zacatecoluca, nuestras oficinas ahora de Zacatecoluca con inmobiliario nuevo, cómodo, bueno, la Unión estamos por lanzarlo también como segunda oficina ya, CNR, Made in CNR, y no solo Made in CNR, sino que también propio el CNR, sin tener que alquilar. Y tercero, decir que eso es parte de la visión que tenemos, que es brindarle el mejor servicio a nuestra población, ser eficientes, ser rápidos, ser proactivos, modernizar la institución, y es que se puede hacer. Creo que si en el pasado no se había hecho, o se había hecho quizás a cuenta gotas, esta oportunidad no la vamos a dejar pasar, y no vamos a dejar pasar la posibilidad de que cuando estemos pudiendo hacer las cosas, no haberlo hecho. Así que, evidentemente, quiero anunciar que también este día, bueno, y en los días atrás, algunos usuarios se habrán podido dar cuenta que ya nuestro registro de comercio, de propiedad intelectual y nuestro catastro nacional ahora ya no emite una boleta física. Antes emitíamos un papel y nos pusimos a pensar un día, bueno, estos impresores matriciales, aquellos del ruido, impresor matricial que todos conocemos de hace 20 años, pues evidentemente había que dejarlo atrás. Somos un gobierno diferente y nuevo. Emitimos una boleta nueva, una boleta con un QR o código QR a través del cual usted va a poder leer y automáticamente redireccionarlo al esquema de su trámite. Antes tenías que poner ese número de presentación que hablaba en el chatbox anterior, ponerlo que ubicar. Ahora con un teléfono inteligente usted puede escanear su boleta y automáticamente lo dirige hasta su trámite. Pero si eso no fuera suficiente y también con una visión, dijéramos, de proteger el medio ambiente, ahora vamos esa boleta a eliminarla. Bueno, ¿y entonces cómo se va a hacer las cosas? Electrónicamente. Llegará a tu correo, Marisol, la boleta electrónica con un código QR donde vas a evitar que el papelito que te entregaban antes, se te lo metías en medio de la cartera, por ahí se te caía, se te perdía y se te olvidó tu número de trámite. Eso ya no sucede. Ahora, en estos 3 registros y prontamente en propiedad raíz e hipoteca, estaremos brindando una boleta electrónica. Ya la estamos brindando. Ahorita estamos en el esquema de poder un poco, dijéramos, cambiar la mentalidad de algunos que todavía esperamos la física. Hoy se la estamos dando, la misma física es la que llega al correo, moderna, con un código QR, pero a partir de los primeros días de enero se olvidaremos de esa física y solo tendremos una electrónica, lo que significará entonces que actualmente le estaremos brindando su boleta física y electrónica, y a partir de enero solo electrónica, y le llegará su correo, y a partir de ahí tendrá un código QR, su número, y desde ahí podrá monitorear el estado de su trámite en tiempo real. Un dato
dato completo, un paso completo a la digitalización. A la digitalización, esa es la idea. Y adicionalmente también venimos a dar otra buena noticia ahora. Cuéntanos. Y es que el segundo producto más altamente demandado dentro del Centro Nacional de Registros y específicamente en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca, nuestras certificaciones literales. Todos conocemos la extractada. ¿Qué es una extractada? Bueno, si Marisol tiene un inmueble, un apartamento, dijéramos, y pide una extractada, dice que Marisol Dorate es propietaria de un apartamento ubicado en X o Y zona y evidentemente se encuentra con gravamen, una hipoteca o libre de gravamen. Es como un extracto o un resumen de tu propiedad, de tu escritura, exactamente. Las literales no. En las literales es toda tu escritura, es decir, la compra-venta que tú hiciste con la persona o la constructora que te lo vendió o quien te lo vendió. Todos esos documentos hechos ante notario precisamente es la literal, que es una copia de tu escritura. Pues ahora las escrituras literales o las, perdón, certificaciones literales se darán también en línea. A partir de este día estamos haciendo ya las primeras pruebas para que las certificaciones literales se den en línea a través de firma electrónica. ¿Qué significa eso, Marisol? Que el segundo producto más altamente demandado dentro del registro de propiedad raíz e hipoteca, ahora también podrá hacer en línea. No necesitarán ir hasta nuestro registro para poderlo hacer porque podrá ir con firma electrónica certificada. Y por tanto, la persona podrá pedir la copia de su escritura a través de un mecanismo a través del cual paga los $8.86 que cuesta la certificación literal y vale 35 centavos por cada una de las hojas que contiene la literal. Si para el caso fuera, dijéramos en tu caso, y la escritura tuviera 10 páginas, se paga $8.86 y tenemos un sistema de inteligencia a través del cual se logra contar el número de páginas que tiene tu escritura, son 10, son 3.50, adicionales 35 centavos por 10 páginas, y ahora entonces se le suma los $8.86, tú pagas y en unas horas se está llegando entonces tu certificación literal en línea. Yo creo que nuestro equipo jurídico, nuestros abogados, nuestros notarios, pero además la comunidad en general que necesita certificaciones literales, en ocasiones hasta nuestros salvadoreños en el extranjero dicen, bueno, yo quisiera tener y tengo que pagar ocasiones a otras personas para que vengan a hacer mi trámite, lo van a poder solicitar en línea. Así que estamos contentos de cerrar este año de esa manera y de poder decir de que evidentemente nos estamos modernizando y queremos seguir con más. Una hora no es suficiente para conversar con Camilo Trigueros y todas estas buenas noticias, estos proyectos, este desarrollo que has llevado junto a la gran familia del CNR. Felicidades, Camilo, porque este esfuerzo que sin duda están realizando trae mayores oportunidades, mejores beneficios a las familias salvadoreñas y sobre todo también a nuestra diáspora, a nuestros hermanos en el exterior que ahora tienen sus ojos puestos en nuestro país. Muchos éxitos en el 2024. Gracias. Vienen grandes proyectos, viene más desarrollo, vienen más productos del cual yo ansioso de poderlos contar quizás más adelante una vez ya se encuentre, pero por el momento agradecer siempre el espacio que se nos brindan, nos motiva creo yo el gobierno, nos motivan estos cambios que en el país está sucediendo, cómo no hacerlo, ves un esquema de seguridad, claro. Veníamos en la mañana, los próceres están hermosamente adornados, sí. Realmente se siente un espíritu diferente en este país y eso lo motiva a uno y sobre todo teniendo un tremendo equipo como el que tenemos en el Centro Nacional de Registros, así que a quienes aprovecho siempre para poder saludarlos. Y yo también los felicito por todo el trabajo realizado en este 2023. Gracias, gracias Camilo. Marcelo. Éxitos. Gracias feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Gracias y saludos a nuestra población. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.